momento este balón viniendo de la victoria contra Real Madrid juega a vuestro favor o en contra, porque supongo que después de un partido como ese apetece seguir compitiendo y seguir compitiendo rápido, máxime cuando el siguiente rival visitáis la misma ciudad. Claro que sí, pero eso es fútbol. Ahora hay selección, las chicas están ahí, mitad de las compañeras están ahí, pero eso es, creo que está bien para nosotras porque al final vamos a recuperar jugadoras que estaban lesionadas y creo que estamos en buen camino. Hola. Esa victoria sinceramente es algo increíble porque nosotras las jugadoras siempre queremos ganar y la semana que la hemos hecho aquí entrenando como estábamos seguras que podemos ganar contra Real Madrid y salimos así en el campo y lo hemos demostrado. Sí, claro, es que las celebraciones siempre después de una gran victoria como el domingo son increíbles. Hemos celebrado mucho también en autobús y, como ha dicho, estábamos mitad de las compañeras porque mitad se quedaron en Madrid, pero aún así hemos celebrado y es algo, no sé, algo increíble, sobre todo para mí como jugadora. Ganar estos tipos de partidos, ganar contra Real Madrid, que tú sabes que no han perdido contra nadie y pierden contra nosotras, eso dice mucho. Ambición máxima, ¿no tenéis techo? ¿O qué techos marcáis esta temporada? Sinceramente, para nosotras es muy importante llegar cada partido e intentar ganar. Ese es el objetivo, pero al final estar todas, que no hay ninguna lesión y pelear para los primeros puestos. Ya acabas de comentar que este parón viene bien para que las futbolistas que estén lesionadas pues se recuperen de sus respectivas molestias. Tú estás un poco tocada de la espalda, no sé cómo te encuentras físicamente y si ya te ves o prevés estar en condiciones de cara a la cita de la semana que viene. Yo tengo un poco problema con los isquios. Me refiero con el isquio derecho y estoy intentando recuperarme al máximo para poder competir el siguiente partido. Por eso no me he ido con la selección, porque quiero estar aquí, quiero recuperar al máximo para que no tenga problemas, porque vienen partidos importantes y yo quiero estar bien y ayudar al equipo. Yo puedo ayudar al equipo donde sea, incluso portera, no, broma. Pero para mí donde yo me siento más cómoda es media punta, porque ahí es donde es mi posición, pero depende de contra quién jugamos y depende del sistema y tal, también puedo jugar ahí arriba, pero mi posición es media punta. Claro que sí, Gaby es una chica maravillosa y una jugadora muy buena. Eso lo demuestra cada entreno, cada partido. También lo he demostrado contra Real Madrid y yo estoy muy contenta por ella. Nati, no sé cuál es el secreto que tiene este equipo, porque lo llevamos comentando todas las semanas. Es un equipo que quizás va de tapado, pero venimos de ganarle al Real Madrid. No sé cuál crees que es el secreto, cuál es la clave de que este Levante Unión Deportiva, que tuvo un golpe muy fuerte eliminando yo creo que no hay secretos. Lo más importante de todo es estar humilde,
estar dedicada 100% a nuestro trabajo, a confiar en cada una de nosotras, confiar en el cuerpo técnico, y yo creo que esa es la clave, el secreto no hay.